Entonces, vamos a ver lo que vamos a hablar sobre la segunda sesión. Vamos a hablar un poquito más acerca de la composta. Yo sé que con las clases de abuela, mamá y yo, tuvimos un pequeño video y simplemente como una introducción muy introductoria a la composta. Pero al día de hoy les voy a compartir acerca del método caliente, el método frío y cómo hacer composta con gusanos. Ya sé, se escucha horrendo, pero de hecho son muy buenos animalitos y no me digan nada porque aquí los tengo y si leyeran los sentimientos, no se vale. De hecho, los gusanos son criaturas muy limpias. Los gusanos malos son los de los intestinos. Ah, también vamos a hablar de cómo ayudar a nuestras plantas, casi casi a ver qué tenemos que ver para que las plantas, si las plantas están enfermas y cómo lo vamos a solucionar. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo cosechar la higiene, que parece que le puse ahí, no es la palabra indicada, así que perdón, se me fue. pero es la higiene y también cómo podemos conservar la comida, tanto cómo mantener nuestras comidas más frescas en el refri y en la casa, y también cómo envasar. Y de hecho, una pequeña corrección es de que no vamos a envasar salsa, pero vamos a envasar tomates. Mi compañera Diana está aquí con nosotros y simplemente me estaba diciendo que si ustedes tienen los materiales otra vez son dos jarros de Mason jars, se ven así. Tienen que tener tapa, tener tomates. Jitomates, los verdes o tomatillos, jitomates, los rojos o tomatillos, que son los verdes, y simplemente tener una olla de agua hirviendo. Y no te preocupes, ya no les puedo decir, pero si quieren, pueden ahorita ir bien rápido o decirle a alguien que ponga una olla de agua caliente, de agua a calentar. Diana nos va a enseñar paso a paso para que lo podamos hacer durante la clase. Así de que yo sé que la señora Reina ya está en la cocina. Así de que agarre una olla, ponga agua y a calentar. Sí, Diana, dale. Sí, hola, buenas tardes a todas o a todos. De hecho, Frida, te mando un texto antes de empezar la clase. Son dos ollas, porque en una la vamos a ocupar para poner el jitomate o los tomatillos y con esa agua envasar. Y la otra olla es para que se pueda sellar la tapa y con el jar, no sé cómo, ¿cómo se dice jar en español? Jarro. Sí. Tarro. Entonces, si quieren, como dijo mi compañera, pueden ir ahorita, 15, 20 minutitos, por mientras estamos disfrutando de la clase, y ya yo le avisaría a mi compañera Frida para empezar a envasar. Okay, entonces las dos ollas de preferencia que empiecen a hervir ahorita, ¿verdad? Sí, a lo mejor. Okay, le voy a decir a mi esposo que ponga dos ollas. A ver. Ustedes, grítenle a los niños para que para que lo pongan. Okay, ya. Ya mandé el mensaje. Eso sí, ustedes tienen los materiales que les dijimos antes de la clase con el correo electrónico. Yo sé que algunos de ustedes recibieron los materiales los días de hoy. Otra vez son solamente dos jarros que también se llaman Mason jars, pero que se ven así, sin la tapita. Sin la para agarrarlo y tienen las tapitas de metal, ¿ok? Y la compañera Diana nos está diciendo, ahí les puedes enseñar, a ver, Diana, tú que los tienes ahí, yo los tengo en la cocina,
So ahí Diana, si la ven, ya le puse un pin. Mejor te hago un spotlight. Ah, y ella tiene ahí los, los jarros, ¿verdad? Esa es la tapa, esa es la banda, y luego tiene el jarro que también se llaman como mason jars. Y solo como dos vamos a ocupar el día de hoy, y si ustedes tienen jitomate o tomatillos, el día de hoy yo le di a las personas jitomates porque no encontré tomatillos en la Fred Meyer, así de que lo que se pueda se hace el día de hoy. Gracias Diana por enseñarnos. Ok, perfecto. Y ya después lo que voy a hacer es simplemente darles otra receta que podemos hacer en la cocina, que es cómo evitar el desperdicio de comida, porque desafortunadamente esto es un gran problema. De hecho, usualmente la basura huele feo porque, porque hay comida y se echa a perder. Pero si son frutas y vegetales, hay maneras más ecológicas en las cuales podemos aprovechar la planta y nuestros alimentos al 100% en vez de estarlo tirando en la basura. Y le puse aquí veggie broth porque yo sé que el caldo de verduras es algo diferente. Es un platillo de nosotros. Así de que no quiero que ustedes se vayan a confundir con un caldo de verduras, porque usualmente broth significa, significa ¿cómo se dice? Caldo. Por eso le puse ahí. Y si ustedes no tienen materiales, pues, tomen notas. Creo que se dice consomé, ¿no? El broth. El consomé también, sí se puede decir así, pero el consomé también es un platillo y usualmente tiene carne. Entonces, pero me van a entender al final. Así de que vamos a empezar. Voy a empezar hablando acerca de la composta. Como les digo, vamos a hacer una pequeña presentación. Si quieren tomar notas o si no, yo les mandaré estos materiales. Y al final vamos a estar aquí en el jardín y en la cocina. Y vamos a tener un break para que también se preparen. Así de que vamos a hablar acerca de la composta. La composta simplemente es un método de reciclaje de nutrientes en la naturaleza. Son nuestra comida, que son principalmente las frutas y las verduras, tienen nutrientes cuando crecen y cuando están en las plantas. Nos dan nutrientes a nosotros, pero a veces hay partes de la planta que no comemos, como las hojas del tomate. Así de que simplemente la naturaleza tan sabia utiliza estos métodos en los cuales la comida, las frutas y las verduras y otros elementos se vuelven a convertir en tierra fértil, que es de lo que aprendimos la vez pasada. El día de hoy voy a hablar acerca de tres métodos. El método caliente, el que tiene mucho trabajo, pero es muy rápido y efectivo. Les voy a introducir al método frío, que es el que yo utilizo aquí en mi casa, que es menos trabajo, pero es más lento. Y luego les voy a introducir acerca de la composta con gusanos, que el trabajo es mínimo, pero desafortunadamente no obtienes mucha composta, pero lo que obtienes es fertilizante líquido y como en tierra. Así de que algunos de ustedes han visto esta pequeña imagen, pero simplemente hay dos elementos importantes de la composta. Pero antes de hablar de esos elementos, tenemos que saber qué tenemos que evitar. ¿Qué no va en la composta? Son desechos de mascotas, especialmente los perros y los gatos, porque son carnívoros. La carne no es parte de la composta, ni tampoco los productos lácteos. Sé que sí son parte de nuestra comida, pero no son, digamos, el elemento básico, ¿verdad? Los animalitos se comen las plantas y luego nosotros nos comemos a los animalitos. Pero los desechos y los huesos no van en la composta. Así de que piense de la pila de composta como una persona vegana. No carne y no productos lácteos. También algo muy importante es no poner grasas o aceites,
Porque estos se hacen rancios, se hacen y luego se hacen ácidos y no ayudan a los, a los microorganismos que hacen la composta. Tampoco hay que poner cualquier cosa que tenga pesticidas, porque la composta, lo que es, digamos, el final, cómo utilizar la composta, es simplemente ponerlo en nuestras plantas. Es para que ayude a nuestras plantas a seguir recuperándose. Y también el carbón no se vale. Cuando hacemos carne asada y el marido le pregunta, ¿pongo esto en la pila de composta? No. Así de que simplemente es importante recordarse de que nuestra pila de composta es una persona vegana. O a veces un poquito vegetariana, porque sí le gustan las cáscaras de huevo. Y como introducí en mi pequeño video, hay dos componentes que son los productos verdes y los productos café. Los productos verdes, simplemente piense en frutas y vegetales. Son los más principales. Sí se pueden poner cáscaras de huevo porque da calcio, que es un nutriente que queremos reciclar para nuestras plantas. Y también se pueden utilizar los restos del café o las bolsitas del té, porque otra vez estas eran plantas. El café es un frijol, aunque no lo creamos, es un frijol de café. Todos esos nutrientes se pueden volver a reciclar para la tierra. Los productos cafés simplemente se ven como se llaman, cafés. Son pedazos de madera, ramas, la tierra, papel cortado, papel periódico y también las hojitas muertas. Algo que ustedes pueden ver aquí es de que el excremento de la vaca y el caballo sí se pueden utilizar en la composta. Esto usualmente no se utiliza en hogares porque no todo el mundo tiene un caballo. Pero como estos animalitos son herbívoros, significando de que comen plantas, principalmente los nutrientes sí se pueden reciclar por medio de este proceso. So, vamos a hablar acerca del método caliente. Otra vez, mucho trabajo, pero resultados rápidos. So, lo que pasa con el método caliente, que hace mucho trabajo, es de que se tiene que mover constantemente, una vez al día. So, digamos de que usted tiene que incorporar a su método de rutina, así una hora para la composta, ¿verdad? No sé si tengamos mucho tiempo para tener una hora solo para la pista de composta. Algunas personas tienen el tiempo, solo que utilizan es este método, en el cual pasan todo lo que está aquí, de aquí a acá. Y el día siguiente, con estas herramientas, lo pasan de aquí para acá. Y lo están moviendo constantemente cada día para que pueda haber aire y para que pueda haber más microorganismos. Entonces el proceso es un poquito más rápido. También venden estas maravillas. Ups, perdón. Venden esto que se llama Tumbler. Lo voy a poner en el chat. O también un tambe, esa es la traducción, en el cual en vez de estarlo moviendo con una herramienta, nada más le das vuelta al barril que tiene la composta. Algo que es muy importante para mantener la temperatura del método caliente es de que siempre, cada vez que terminemos de hacer una transferencia de la composta de un lado al otro, o lo estamos batiendo, tenemos que asegurarnos de que siempre tenemos que tener elementos cafés, porque los elementos cafés retienen el calor en la pila de composta, porque la composta necesita un poquito de temperatura para que todo se pueda descomponer. Y como les dije, es muy rápido. Puedes obtener composta en 2 semanas, pero son 2 semanas de cada día estar pasando la composta de un lado al otro. O si ustedes tienen lo que se llama el tumbler, aquí lo voy a poner por si lo quieren buscar en las tiendas, el barril. Es más fácil. Estas cuestiones se venden en el Home Depot, se venden en la Target.
No son tan baratas, son un poquito cariñosas, pero son una buena inversión para obtener composta rápidamente. Pero ahora digamos que ustedes son mujeres ejecutivas. No, que ustedes, pues todo el mundo está ocupadito, ¿verdad? Con los niños, con la casa, el trabajo. A veces no tenemos mucho tiempo. Así de que un método puede ser el método frío, que es menos trabajo, pero es más lento. Esto significa que vas a obtener composta, te va a tocar tu tiempo, te vas a tener que esperar. Yo he estado esperando mi santo tiempo, pero hoy les voy a enseñar. Les voy a enseñar un poquito de los resultados. Estoy un poquito emocionada, a ver qué pasa. Aquí lo que pasa es de que no tienes que mover nada. ¡Yay! Nada, no se tienen que levantar a las 5 de la mañana o decirle al compadre, oiga, como que ya ponga la composta, ¿verdad? No se tiene que hacer nada porque usualmente todo se hace por medio de capas. Eso significa que se le va poniendo capas de verdes o cafés. Ahorita les voy a enseñar otra, diapositiva. Y simplemente se deja que la naturaleza y que los animalitos que descompongan hagan su trabajo, que es simplemente reciclar los nutrientes de las frutas y las verduras entre a una tierra fértil. Pero puede tomar bastante tiempo, puede tomar hasta 2 meses. Y hay opciones, se puede comprar una pila. Yo usualmente le digo pila, un monte o algo en lo cual ustedes lo puedan tener ahí. Este es muy similar al que tengo aquí atrásito, por eso me senté de este lado. No huele, no se preocupen. Estas cuestiones son designadas. Otra vez, la basura huele feo, es principalmente por los productos animales. Pero como ejemplo, nosotros somos principalmente vegetarianos en nuestra casa, la basura aquí nunca huele y nunca apesta y solamente la tiro una vez al mes. Así de que no huele y tampoco no hay problemas de animalitos porque usualmente están tapadas. Pero si ustedes tienen el espacio y están en el rancho y tienen la probabilidad de que, oh, no quiero comprar nada, se puede hacer simplemente una pila de composta ahí afuera. Nomás les vas aventando cosas y al final le quieres poner una capa de cafés. Como vemos aquí, las hojas cafés, para protegerlo, porque si los animalitos ven una cáscara de banana, se van a... Y animalitos me estoy refiriendo como los raccoons, ¿verdad? Como los mapaches o las ratas. Pero eso simplemente es un problema cuando estamos en zonas más, con más campo. Yo vivo en una comunidad de casas y yo nunca he visto un animal o nada parecido a eso por tener mi pila de composta. Y como digo, no apesta. No huele feo. Por supuesto que la tengo afuera. No les recomiendo tener una pila de composta en la cocina. Tenemos un método para eso, pero simplemente es un método muy, muy limpio y muy efectivo. So, aquí simplemente está, digamos, lo ideal de cómo podemos hacer, a veces esto se le dice el método lasaña, como la pasta, como el platillo italiano, en el cual tenemos pasta, tenemos carne y tenemos salsa, y luego pasta, carne y salsa. Entonces, casi el mismo concepto, en el cual quieres empezar con materiales gruesos, quieres tener ramas, hojas secas, y luego vas a poner una capa marrón, una capa café, una capa de verdes, una capa café, una tapa de verdes. Entonces, esto es lo que me refiero con las capas. Y yo usualmente, y ahorita se los voy a enseñar, es de que cada vez, yo no tiro la composta en la pila todos los días,
yo la congelo en mi refrigerador y cuando estoy lista para poner una capa más, lo saco del congelador, pongo mis verdes y pongo mis cafés, que aquí le dicen marrón. Y simplemente lo que estoy haciendo son, como se dice, las capitas. Y ya cuando ya se llene este botecito, voy a dejar que la naturaleza haga su trabajo y simplemente se descompongan las frutas y las verduras a una tierra fértil. Pero ahorita les voy a enseñar, después del break, que hay una opción muy buena con este programa. Yo obtuve esta pila de composta por medio de algo que se llama el Facebook Marketplace. A veces las personas quieren vender algo y se meten en el Facebook. Pero yo sé que la ciudad, este es de la ciudad, la ciudad los vende por aproximadamente $50. Sí les mandé un pequeño email a ellos así de que, oigan, no me ayudan. Pero ya ven. Tienen que estar trabajando con lo del COVID, así de que me imagino que no hubo mucha prioridad, pero si yo llego a tener pilas de composta como la que yo tengo, yo les mando un email, les mando un texto y les dejo saber dónde los puede tener, pero simplemente puede ir al sitio o llamarlos por teléfono y recoger un tambo de composta para el método frío. Ahora vamos a hablar uno de mis favoritos, las lombrices o los gusanos, ¿verdad? So, feliz como una lombriz. Donde el trabajo es mínimo, no tenemos que hacer mucho, no hay que mover nada o pensar en nada. Pero lo único que no es ideal es que simplemente tenemos pocas cantidades de no composta, pero a mí me gusta decirle más fertilizante, y obtenemos fertilizante líquido y fertilizante sólido. Y se los voy a demostrar cuando lleguemos, digamos, como a la parte en la cual ya ven que yo me paro y ando por mi jardín y ustedes nada más me siguen. Les puedo enseñar cómo yo obtengo mi fertilizante sólido y mi fertilizante líquido. Este es el más barato de empezar y este sí se puede hacer adentro. Otra vez, no huele, las frutas y las verduras usualmente no apestan tanto como los productos de carne. Así de que yo nunca he recibido un olor de los gusanos, los he tenido adentro de mi casa, especialmente durante el invierno y el verano, porque pobrecitos, están vivos, son animalitos, así de que trato de protegerlos de las temperaturas extremas. Lo más ideal es de que no tienen que mover nada, pero los tenemos que alimentar. Son casi, casi como mascotas. Así de que usted tiene niños pequeños, así de que la están volviendo loca o no saben, porque a lo mejor no tienen tiempo para un perrito, dice, ok, te voy a comprar gusanos. Y es bien divertido y son animalitos muy limpios, no huelen, no muerden y no te hacen nada. Yo sí me pongo guantes para tocar a los gusanitos y simplemente no lo hago así que con mis manos, así de que, ay, Frida, no. A mí sí podría, pero me gusta utilizar los guantes simplemente por la higiene. Y puedes tener composta o el fertilizante sólido en como un mes. Y yo les voy a enseñar cómo se ve. Y este es lo más importante en lo que es el fertilizante. Y digamos de que usted le quiere dar un go, ¿verdad? Quiere intentar este método de composta. Lo único que se necesitaría serían dos tambos. Y yo les voy a enseñar los míos. So, compras dos tambos de plástico en la Target o en la Fred Meyer, donde ustedes vayan. Y simplemente con un ladrillo van a hacer hoyitos en uno de estos. Hoyos al fondo. Porque a los gusanitos les gusta estar en un ambiente húmedo. So, a veces tenemos que poner agua
y no queremos que estén nadando, los pobrecitos, ¿verdad? Nada más necesitan una, nada más necesitan un regaderazo, así de que tenemos que asegurarnos de que tengan hoyitos al fondo y asegurarnos de tener otra tina en la cual pueda recibir el agua. Pero el agua no va a salir como solamente agua, pero de hecho va a ser fertilizante. Y les voy a enseñar cómo utilizarlo en nuestras plantas. Los animalitos, los gusanitos, comen frutas y verduras, menos, ustedes dirán, ay, qué malos mexicanos los gusanos estos. Pero no les gusta el chile, el ajo y la cebolla. So, no les den salsa. No les gusta lo picoso, ¿ok? Estos elementos son muy ácidos, son, no sé si han escuchado que el chile pica porque de hecho nos está haciendo daño en la lengua. Entonces son animalitos delicaditos, así de que no es bueno darles chile, ajo y cebolla porque son comidas muy fuertes. Y también necesitan, digamos, sus cafés. So, necesitan tener, digamos, como una camita. So, le puede poner periódicos. Yo lo que hago es de que me llegan los biles, los pago y los trituro. Y les voy a enseñar cómo simplemente se los doy a los gusanos. Porque es así. Y otra vez puede ser el método de la lasaña. Simplemente darles un poquito de verdes, ¿verdad? Un poquito de frutas y vegetales. Cubrirlos con los cafés. Y luego ya los animalitos muy felices se comen todo y lo convierten en composta o en fertilizante, que es un proceso muy padre. En este momento, ¿alguien tiene una pregunta acerca de la composta? Les voy a volver a mandar el video. Ah, yo tengo una pregunta, Frida. Soy Margarita. Y ¿cuál composta es mejor? ¿El de los lombrices o el de fruta y verdura? No te preocupes, todos son métodos buenos. Depende. Otra vez voy a ir a esta. A lo mejor creo que llegaste un poquito, te perdiste esta, pero hay tres métodos. Simplemente lo que tú quieras. Si quieres trabajar mucho, pero tenerla rápida, método caliente. Si no quieres trabajar, pero te puedes esperar, el método frío. Y si nada más necesitas un poco de composta y más como fertilizante, puedes utilizar los gusanos. Y también que los gusanos sí se pueden tener en apartamento. Mientras la pila de composta caliente o fría, es mejor si estás en un ambiente afuera. So, de hecho, depende mucho de qué pueda funcionar para ti. Pero todos tienen el mismo objetivo, que es simplemente reciclar la comida entre alimentos para nuestras plantas. Ok. Ajá. Pero si me preguntas, mi favorita es el método frío. ¿Las lombrices? No, el método frío y las lombrices. Lo que no me gusta acerca de las lombrices es de que yo como muchas frutas y verduras por ser vegetariana. Sí. Y no les puedo dar de comer tanto. Les tengo que dar poquito, ¿verdad? Porque son poquitos. Así de que como que no me rinden. Por eso necesito los dos métodos. Sí, porque yo tenía idea de que yo he ido así en, como quien dice, donde se venden las plantas y todo, he visto eso de lombrices, decía, ¿qué es eso? ¿Cómo voy a plantar eso? Porque yo no lo conocía. Son para la composta. Y también los gusanos son elementos de parcelas y de las plantas, son animalitos de la naturaleza, que de hecho nos ayudan a que nuestras plantas estén saludables. So, si ustedes tienen plantas, digamos, no en maceta, pero digamos parcelas o en la tierra y tienen gusanos, los gusanos es un síntoma de buena nutrición y salud en su tierra. Así de que no se preocupen. Sí, sí. Ok, sí, está bien, gracias.
Tengo una pregunta, Frida. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos una, es redonda, y, pero tiene hoyos bastante grandes. Es un plástico redondo que se lo regalaron a mi esposo y él asumió que era para eso, para la composta. Pero no está cubierta. ¿Tenemos que taparla encima? ¿Puede cubrirla o no puede cubrirla? Yo prefiero que esté cubierta simplemente para evitar las moscas. Si hay moscas a veces, entonces yo prefiero cubrirla. ¿Se puede cubrir con un plástico, con cualquier cosa? ¿De plástico o con un cartón? O... Yo preferiría cartón. Yo soy bien ecológica. A mí no habrá plástico. Me desmayo. Pero si tiene un cartón así grueso, como le digo, si usted quiere utilizar el método frío, usted siempre tiene que poner café encima, ¿verdad? Entonces, esto puede asegurarse. Lo único que quiero decir, digamos, es de que no deje la composta con una cáscara, porque si no le está diciendo al mapache, ven y cómete esto, ¿verdad? Lo tiene que cubrir con algo como hojas secas o cartón o papel o periódico. Pero en el caso de que, perdón, si utilizo cartón para cubrir, ¿tendría que ser cartón triturado o puedo poner nomás un cartón así para tapar, pero para tapar que no entren los animales? Si usted nunca ha visto animales, no se preocupe de los animales. O yo no haría nada de eso, nada más para, más por las moscas. Por si las moscas. Por si las moscas, gracias. Ok. Ahorita me está diciendo la compañera Diana de que parece que ya es tiempo de empezar, digamos, el proceso. ¿Por qué no me ayudas, Diana? A ver qué necesitas, ya que vayamos a la cocina, o qué está pasando, dime. Sí, claro, no sé si ya todas estén listas con sus dos ollas de agua hirviendo. Déjame ir a la cocina. Voy a ver cómo andan mis ollas. ¿Pero qué tanto de agua? ¿Una es para hervir los jitomates? Y el otro una es para hervir los jitomates o los tomates, y la otra es porque vamos a poner el frasco adentro de la olla. Hola. ¿Y qué tanto de agua debe tener del frasco? Sí, el frasco tiene que llegar como hasta acá. Entonces la olla tiene que estar a una altura más o menos de como su palma de la mano, del dedo meñique, del dedo chiquito al dedo, ¿cómo se dice? Sería así, como si lo miden así con su mano, que llegue hasta acá para que se pueda sellar el frasco. Pues mi agua no está hirviendo. No. Podemos esperar otro poquito, otros 3 minutitos si gustan. Ya le subí. Sí, si quieren, mi agua ya está hirviendo, pero si quieren esperar otros 3 minutitos, no sé, Frida. No, pues tú dime. A mí no se puede esperar a que tu agua simplemente esté hirviendo. ¿O tienes algo cocinado? Sí, tiene que estar hirviendo. Ok, es que mira, el procedimiento es de que tiene que estar hirviendo el agua para nosotros poder poner los jitomates y que los jitomates, mientras está hirviendo el agua, estén ahí 5 minutos. Ok. Entonces, espera. No entiendo. Vamos a meter los jitomates al jarro y luego le vamos a echar agua caliente. No, el agua ya va a estar hirviendo, ¿verdad? Sí, ya la tengo hirviendo. Ya que esté hirviendo,
Ahorita vamos a proceder ya que todas estén más o menos listas y le vamos a echar los 5 o dependiendo los jitomates que más o menos le van a alcanzar a, van a alcanzar a llenar el frasco, que son de entre 5 y 6 dependiendo del tamaño de los jitomates, y se lo vamos a echar al agua que ya está hirviendo, ¿verdad? Le vamos a apagar y lo vamos a dejar 5 minutos los jitomates en la agua donde está donde ya está hirviendo, ¿verdad? Después de esos 5 minutitos vamos a sacar los jitomates y vamos a echar los jitomates al jarro con el agua, ¿verdad? Que estaba hirviendo. Y después ya vamos a ponerle la tapa, que es esta, y la otra tapa también, la rosca, y lo vamos a meter en la otra olla donde ya está hirviendo el agua también. Pero el agua tiene que llegar hasta acá arriba, más o menos. ¿Hasta la orilla, entonces? Sí, 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 sí. ¿Los jitomates se tienen que pelar o así? No, así, así. Ah, nomás los van a lavar bien y ya no los van a pelar. Ay, mi agua ya está subiendo. A ver, no los van a pelar nada. Tenemos dos jarros. O sea, a ver, ¿por qué no lo haces? Lo podemos hacer ahorita si gustan. No ya, sé si sea mejor que me conecte por mi teléfono para que les pueda decir, Frida. O bueno, nada más acá muestro la cámara. Como tú quieras, pero todavía tienes el okay. Blurry background. A ver, deja ahí. Veo si lo puedo cambiar. A ver, el agua ya está hirviendo, nomás le subí. Uh-huh. Yo pensé que nada más podíamos tener el agua hirviendo, pero ahí está. Entonces, cuando dices como cuántos jitomates quepan, así está. Es que depende de cómo estén los jitomates, sí. Okay. No los cortamos enteros. No, sí, enteros, van a estar enteros, así, enteros. Ok, yo voy a poner 5 jitomates. Ok. Ya le apagué mi agua, ¿verdad? Hola. Vamos a poner 5 jitomates. Y los vamos a dejar por 5 minutos. Ahorita son 7:15, 7:20, los quitamos para que no se vayan a deshacer con el agua caliente. Okay. ¿El agua tiene que estar cubriendo todos los jitomates? Sí, pero nada más hay que tomar en cuenta que esa agua se la vamos a echar al jarro. Entonces, más o menos calculándoles que no vaya a llegar hasta arriba el agua. Ok. Para que no se vayan a quemar, más que nada. Ok, simplemente para que se ablande, ¿verdad? Sí, 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 sí. Okay. Entonces, uh-huh. Ahorita ya está el timer, el reloj. Uh-huh. Sí, ya. Minutos. Son dos. Uh-huh. 5 minutos. Sí, puedes seguir y yo te aviso si quieres ya cuando, para que volvamos a regresar. Ok. ¿Alguien aquí que necesita más tiempo o puedo seguir con la clase? ¿No? Puedes seguir. Ok, perfecto. Tomates ya están en una. Gracias, Diana. Y perdón que no te entendí en un principio. Diana me estaba tratando de explicar y después como que se me chispoteó, pero aquí estamos, ¿verdad? Servicio intermitente. Nomás espérenme tantito. Bueno, lo bueno es de que ya íbamos a cambiar del tema. Pero digamos, ¿alguna otra pregunta acerca de la composta? Y como les digo, ustedes van a tener los materiales por si quieren pensarlo. Usualmente hacer todo esto es fácil, simplemente es cuestión de tener el espacio y que funciona con ustedes. Sí, por supuesto, bienvenidos a mi cocina. Me tuve que venir a poner los jitomates en el agua hirviendo.
Y entonces Diana, nomás para confirmar, le apagamos al agua y ponemos los jitomates, ¿verdad? Sí, por 5 minutitos, otros 3-4 minutitos y ya los vamos a sacar. Yo te mando un mensajito. Perfecto, gracias. Bueno, creo que tenemos el tiempo para hablar acerca de esta diapositiva, que simplemente es el problema de que, ¡ay, qué tienen mis plantas!, ¿verdad? Como hemos aprendido por medio de la pandemia, es de que las personas, por supuesto, este es un virus que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, pero si tenemos un sistema inmunológico, si estamos fuertes y saludables, tenemos más probabilidad de poder sobrevivir una enfermedad. Por estar fuertes y por estar sanos. Y casi es lo mismo con las plantas. Usualmente, si ves señales de enfermedades en tus plantas, usualmente es un significante o un indicador de que la salud de la planta no es ideal. Por eso en algunos casos ustedes van a ver, pon fertilizante, dale comida a tu comida, ¿verdad? Las plantitas todavía necesitan nutrientes. Yo sé que ellos, las plantas producen su propia comida, pero es importante ayudarles porque en la naturaleza fertiliza a las plantas por medio de los animalitos y de la descomposición y todos los elementos. Así de que no tenemos que olvidarnos de que las plantas son seres vivos que tienen necesidades y también se enferman como nosotros. Así de que aquí puse una planta con, digamos, pequeños problemas de lo que puede pasar. Aquí vamos a ver de que podemos tener problemas con insectos. Pueden ser insectos, pueden ser huevitos que se pueden ver así. O esto no se ve muy bien, pero aquí estas pequeñas cositas verdes se llaman aphids y en español se dicen pulgones. Así de que si ustedes ven cualquier tipo de insecto pequeño, y aquí están las caricaturas que son, digamos, este puede ser un insecto que está dañando mi plantita. Lo mejor que podemos hacer para nuestras plantas, primero, es la higiene. Solaven las plantas. Denle un regaderazo a las plantas. En vez de poner pesticidas y todas esas cosas, vamos a primero darle un bañito a nuestras plantas. Se puede hacer por medio de una solución, que a mí me gusta utilizar uno de estos, para un spray. Lo que ustedes tengan, mientras no sean químicos, simplemente lo puede llenar con una parte de jabón de platos y 3 partes de agua. So, no les puse, digamos, mucho así medidas, porque a lo mejor necesitan mucho, a lo mejor necesitan un poquito, pero simplemente recuerden que es una parte jabón de platos. Usualmente preferimos jabón de platos naturales, biodegradables, y 3 partes de jabón. Y eso ayuda bastante primero con los insectos para asegurarnos de que nuestra planta esté limpia. Es como nosotros, si no nos bañamos, pues se nos vienen las pulgas, ¿verdad? Así de que es lo mismo con las plantitas, hay que mantenerlas limpias. Luego, algo que puede pasar es de que pueden aparecer manchas negras. Si usted ve manchas negras en su planta, simplemente deje de regar tan seguido. A lo mejor le está dando más agua de lo que debe. Dicen una broma que tenemos los jardineros es de que matamos más plantas por darles agua que no darles agua. Es muy fácil porque pensamos en el agua como darle de comer a las plantas, porque no vemos a las plantas comer, pero las plantas no comen agua, simplemente utilizan el agua para su proceso de alimentación. Así de que deje de regar tan seguido y lo que tiene que hacer es de que lo puede mover a un lugar con sombra. Como les compartí la vez pasada, a veces hay que mover nuestras plantas para ver lo que le gusta y para que no le gusta. Y si queremos evitar estar moviendo las plantas, una de las mejores cosas que podemos hacer
es leer las etiquetas de las plantas. Si usted lo compra en una tienda de plantas, otra vez en inglés o aquí en los Estados Unidos se les conoce como nurseries, usualmente vienen con etiquetas que nos da toda la información que necesitamos acerca de las plantas. Si les gusta el sol, si no les gusta el sol, si necesitan espacio, si no necesitan espacio. Así de que siempre les voy a recomendar, como en la nutrición y nuestras plantitas, leer etiquetas. También hay algo que se llama el polvo blanco. Si ustedes tienen problemas, esto es muy común con las calabazas. Y ahorita les voy a enseñar mi plantita de calabaza. Simplemente lo que puede hacer es simplemente una parte leche, sí, leche, y tres partes de agua. Esto es simplemente porque la leche tiene una enzima, tiene una proteína que destruye a este polvo blanco, que usualmente es como un hongo, es como un moho, como lo vemos ahí. So, simplemente si usted empieza a ver mucho, a veces tener un poco es normal, pero si hay mucho polvo blanco en sus plantas, y como les dije, especialmente la calabaza tiene problemas con esto, simplemente una botellita con un spray de una parte de leche y tres partes de agua. Aquí ya hablamos acerca de los insectos pequeños. So, simplemente lave sus plantitas, ponga fertilizante, dele defensas a sus plantas y también usted puede utilizar insecticidas orgánicos, que también las nurseries, las tiendas de plantas, tienen una sección especializada. Y una que es muy común, y les estoy dando el nombre en inglés por si lo quieren comunicar con la persona de la tienda de las plantitas, se llama neem oil, ¿ok? Y ahí está, por si lo quieren apuntar. So, parece que ya estamos listos para el envasado. Así de que, a ver, enséñanos, Diana. Ok, ya bueno, vamos a poner entonces con cuidado, con mucho cuidado, los jitomates aquí adentro con el agua, pero está súper caliente, entonces con muchísimo cuidado, ¿ok? Podemos utilizar pinzas, ¿verdad? Sí, pueden utilizar pinzas o una cucharita que ustedes tengan, como ustedes quieran. Ok, solo lo ponemos en el jarro, pues. Sí, sí. A ver, Diana, a mí me cupieron dos. A mí me cupieron cuatro. Es que depende cómo estén, okay. De preferencia desde cuatro a cinco, como tú lo habías mencionado, para que sean un poquito más, ¿verdad? Okay. Y vamos a llenarlos de agua hasta arriba. ¿Con el mismo agua donde hirvieron? Con la misma agüita, sí, donde hirvieron. Y con un... bueno, yo no tengo ahorita un guante, pero pueden usar un guante para que no se vayan a quemar. Y le ponen la tapita. Asegurarnos de que el agua tape los tomates. Sí, los jitomates, ajá. Luego le ponen la tapita, esta, la ponen arriba y le ponen la rosca, ¿verdad? Ok, ya no sé si ya todas tengan su jarro así. ¿Más o menos? Ya tengo un momento. Ajá. Sí, digamos. No, dijo un momento. Oh, un momento. Ok, ok. Cuando estén listas, ok, ya para ponerla en la otra olla. No se olviden de los guantes. Ok, entonces. ¿Lo tenemos que cerrar bien o no? ¿Mande? ¿Lo tenemos que cerrar bien o más aflojo? Sí. No, lo pueden cerrar bien y ahorita va a sellar completamente con el agua caliente que ya tenemos en la otra olla. Ok, gracias. Ok, ¿ya están listas todas? Estoy haciendo el segundo, espérame. Ok,
Sí, pueden hacer uno o pueden hacer dos. Yo solamente tengo uno aquí. Ok. So, dos con los tomates y el agua. Ok. Uh-huh. Y lo cerramos bien. Ok. Cuando estén listos, ¿ok? Yo ya estoy lista. ¿Quién necesita más tiempo? Lista. Lista. Okay. Ok. Bueno, parece que ya estamos todos listos, ¿verdad? Ok, ahora entonces lo vamos a poner en nuestro jarro, uno a la vez de preferencia. O bueno, depende de la olla, ¿verdad? El tamaño. Lo van a poner adentro de la olla. Y lo van a dejar que cubra hasta arriba. Acá tengo otro que este fue del año pasado, hasta arriba, hasta que cubra hasta arriba para que pueda sellar muy bien la tapa y la rosca, ¿ok? Y lo vamos a dejar por 5 minutos también ahí. Le van a apagar a su agüita y ahí lo vamos a dejar reposar 5 minutitos. Y ya sería todo y ya en unos 5 minutos regresamos, lo sacamos, va a estar caliente, con mucho cuidado y ya se va a dejar ahí y ya vamos a tener nuestros... jarros con nuestros jitomates envasados. So exciting. Ya voy a tener tomates para el invierno. De hecho, sí, de hecho, miren, este es del año pasado. Estos son los jitomates y estos son tomatillos. Mis papás los cosecharon y como les digo, es depende del jitomate. Aquí hay como unos 5 o 6, pero es depende del jitomate cuántos tengan disponibles y cómo estén de tamaño, más que nada. Disculpa, Diana, ¿los conservas en el refrigerador o en la alacena afuera puede estar? En la alacena, nosotros hicimos como 10 cajas y están afuera, no les pasa nada. Ok, gracias. Sí, 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 de nada. ¿Otras preguntitas? ¿Y cuánto tiempo es el tiempo término que tiene? ¿Caducidad tiene caducidad o no? La verdad, lo pueden usar, estos son del año pasado, precisamente a finales de agosto los hicimos, entonces están muy bien, pero yo les recomiendo que no se pasen, yo creo que de un año, ¿verdad? Ok. Señora Reina. Cuando lo vayamos a usar, las tapaderas sí se pueden tirar, ¿puede uno comprar otras tapaderas para el mismo frasco o ya no se puede reusar? Sí, buena pregunta. Se pueden reusar, de hecho sí se pueden reusar. El frasco que yo utilicé ahorita y la tapa y la rosca son del año pasado, entonces se pueden reusar. Sí, totalmente. Gracias. Sí, están un poquito difíciles a la hora de abrir. Pero es porque tanta fuerza y con el tiempo se hace un poquito difícil de abrir. Pero ahí díganles a sus esposos si tienen un poquito más de fuerza. Ustedes mismas. Ustedes mismas. Sí, sí, sí. Uh-huh. O como le hacemos, yo lo que hago para abrir a veces los frascos, simplemente le pego un poquito en el piso o en la mesa ya para que se pueda abrir. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo tengo una pregunta. Además de que se vea feo, siempre va a ser la recomendación olerlo y verlo antes de utilizarlo, ¿verdad? Sí, sí, claro, es muy importante, es muy importante. Ya cuando lo vayan a abrir, siempre, pues yo creo que es sentido común, ¿verdad? Siempre en la cocina olemos los ingredientes. Pero sí, es muy importante, como un buen punto, Frida. A mí no me ha salido, a mi mamá no le ha salido en especial ninguno echado a perder, pero no sabemos. Así de que huélanlo y pruébanlo. Pero estos de que enlatados los utilizas más como para salsas, ¿verdad? Para salsas. Sí, más que nada para salsas.
ya, no los vaya a servir así nomás. Ah, toma el año. Ok, perfecto. So, ¿cuánto dijiste que nos teníamos que esperar? 5 minutos, ya faltan 2-3 minutitos. Uh-huh. 2-3 minutitos, ok, perfecto. Uh-huh. So, entonces, pues, ¿por qué no terminamos, digamos, mi presentación? O nomás nos esperamos. A ver dónde ando. Nos esperamos. Sí, checa, no, o sea, no hay exactamente un lapso de tiempo de que los tenemos que sacar, pero es la recomendación, son 5 minutos más. Ah, ok. Entonces no es así de que ya, ¿verdad? Sí, no. Era importante cuando pusimos los jitomates, ahí sí tenía que ser un poquito más exacto, pero ahorita está muy bien, no les pasa nada, están un poquito más tiempo en el agua caliente. Ok, perfecto. Es que nada más por cuestiones del tiempo. Esta es la primera vez sí. Que estamos intentando esto, so... Les agradecemos su paciencia. Así de que, ok. So voy a terminar hablando acerca de lo que puede estar mal con sus plantitas. Y a lo mejor Diana nomás pone su mensaje en el chat. Y yo pues ya estoy aquí en la cocina. So me pongo mis guantes, ¿verdad? No hay que agarrarlo con las manos. Pónganse sus guantitos y podemos sacar los jitomates. Algo que me dijeron que es muy buena, digamos, como costumbre, es de utilizar como un tape y un Sharpie. Y si se dan cuenta, en estos jarros hay un lugar para la fecha. So, si ustedes creen que no se van a acordar de cuándo son los jitomates, pónganle la fecha de hoy para que se pueda saber cuándo estuvieron los jitomates. Buen punto, Frida. De hecho, ahorita que lo mencionas, aquí tengo, aquí dice que fue 9:20, okay. Para que no les mienta. Sí. Buena idea, buen punto. Ya, siempre es buena idea tener una fecha de cuando hacemos cosas, especialmente cuando a veces no sabes qué es y cuando lo envasaste. Eso yo creo que es un buen momento. Gracias, Diana. Sí. Y simplemente aquí, siguiendo con esta pequeña presentación, es de que si vemos moho en nuestras plantitas, lo más importante es otra vez dejar de regar. A veces mucha agua puede ser dañino para nuestras plantas, porque simplemente se pudren las raíces. Así de que es muy importante no dar agua todos los días. Como les dije la vez pasada, regar infrecuentemente. Así que Frida, no me digas eso, me encantan las recetas. Pues ni modo. Como a veces se dice cocinar a la mexicana un poquito de esto y un poquito de aquello, pues así es regar. A veces en la tarde, a veces en la mañana. Lo único que sí no me hagan es regarlos durante la donde está la calor. Porque se pueden cocinar las plantitas, así de que simplemente es muy importante regarlo cuando no esté tan caliente. Pero si tienen hojitas cafés, las hojitas cafés, lo que puede hacer es simplemente, lo que podemos hacer es regar más seguido y a lo mejor moverlo al sol, es simplemente para que se pueda hacer. Luego aquí, uh-huh, en la siguiente, las hojas caídas, otra vez eso puede ser un significante que necesite agua. So, como les digo, les pasaré esta información, por si ahorita dicen, ay, es mucha información, Frida. No se preocupen, se las mando. Y simplemente otra vez poner fertilizante, asegurarnos de que nuestras plantas tengan las defensas y los nutrientes que necesiten. Y hablando de nutrientes, una de las mayoría de las señales que se necesitan nutrientes van a ser las hojas amarillas. So, si ustedes ven hojitas amarillas, necesita fertilizante. Y no se preocupe, vamos a hablar acerca de eso. Y luego ya el último ya sería el óxido, que otra vez es simplemente regar menos y moverlo al sol
porque la planta tiene mucha agua, las raíces y la planta en sí se está pudriendo de tener tanta agua. Y quiero decirles que yo sé que podemos tener como 1,000,000,000 de preguntas. Mi planta tiene esto y mi planta tiene el otro. Así como nos dijeron al principio, la higiene y la buena nutrición es lo que nos mantiene sanos, lo mismo con sus plantas. La higiene y la buena nutrición va a mantener a sus plantitas sanas. Y ya los tips que ya les di es de lo que conozco. ¿Alguna pregunta? Ok, Diana ya nos está diciendo que hay que sacarlo, así de que yo mis guantes. Ok, dime, Dalila, te escucho. Bueno, estaban hablando sobre que son las recomendaciones para la planta, por ejemplo, en este caso para el mojo. Una de las cosas que también puede servir es como, por ejemplo, el carbonato, ponerle lo que es la raíz, ese ayuda a eliminar el hongo. Ese es saludable para las plantas, y porque eso no lo vi ahí como recomendación para una planta. Oh, o sea, ese es algo natural y orgánico. Ajá. Porque pues se trata de no usar químicos, ¿no? Uh-huh, definitivamente. No lo he escuchado, So. Gracias por hacer la recomendación. Cuando hay moho, el bicarbonato puede absorber, ¿verdad? La humedad. Sí, sí. El año pasado, uno de mis árboles tenía sus hojas así muy feas. Y no sabía por qué, entonces busqué la manera de cómo eliminárselo. No le quise poner químicos, de hecho estaba buscando cuál químico le podía servir, pero no le quise poner químicos. Y le puse eso y le eliminó completamente el hongo. Era porque se estaba haciendo así como feo, o sea, como achicharranado, y eso le ayudó bastante. Y si me funcionó a mí, le puede funcionar a cualquiera, porque pues es, al final de cuentas es una planta. Es una plantita, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por compartir eso. Y también el bicarbonato de sodio limpia muchas cosas para los humanos. Así de que... Sí, como por ejemplo para el hongo de las uñas, ese también es bueno. Sí, el bicarbonato. Nada más que la... Sí, así es. Muchísimas gracias. Nada más era lo que quería compartir porque eso no lo vi ahí. No lo viste ahí, pero lo voy a poner, no te preocupes. Muchas gracias, Dalila. Aquí tengo un poquito más de tips para la higiene. Simplemente otra vez la higiene, recordarse de lavarse las manos y las herramientas que utiliza en su jardín, porque a veces las enfermedades de una planta se pueden pasar a la otra si no tenemos un buen cuidado de nuestras plantas. Algo que es muy importante es de que hay que cosechar en la mañana. Porque durante el día las plantas se hacen aguaditas. Entonces, si usted quiere todo en buena calidad, siempre es mejor cosechar durante la mañana. Recuerde de siempre, Dalila, creo que te voy a poner en mute simplemente porque oigo un eco. Ahí estás. Simplemente que las frutas y las verduras hay que lavarlas. Hay jabón de plantas, así se ven. A veces se les dice veggie wash. Si existen, no solo es el agüita. Y también se les puede utilizar jabón de platos biodegradable. También si usted come hojas como la lechuga o la espinaca, lo que yo hago es de que los desinfecto con vinagre, que simplemente es una parte vinagre y tres partes de agua. Y a veces nomás le echo un churrito. Y nomás lo dejo pasar por 5 minutitos para que se pueda desinfectar. Y también es bueno, si no han invertido en eso, aquí está un cepillo de plantas, especialmente para las zanahorias, para la papa y para todo que tenga poros. Aunque sea un limón o un melón, que no te vas a comer la cáscara,
al momento de partir la fruta, estás pasando los bichos de la cáscara a lo que es el medio de la fruta. Vamos a ver por dónde estamos. Y ahorita les doy un break, como de 5 minutitos, ¿ok? Y luego ya vamos a terminar a tiempo. So, simplemente encontré esto, no lo pude encontrar en español, so discúlpeme, tuve que hacer un poquito de la traducción. Pero a veces muchas personas tienen dudas de dónde van las verduras. Hay verduras que van en el refrigerador y hay verduras que no van en el refrigerador. Pero yo creo que nosotros como latinos siempre ponemos los tomates en el refri. Pero de hecho me han dicho que químicamente los tomates es mucho mejor cuando están afuera del refrigerador. El sabor es más intenso cuando los dejamos sobre el countertop o sobre la isla o sobre lo que sea de la cocina, ¿verdad? Una mesita de la cocina. Y simplemente algo que es muy importante de no tenerlo en el refrigerador son las papas, las cebollas y los ajos. A veces puede pasar de que a las papas les empieza a salir ojitos, ¿verdad? Que son como las raíces. Si a ustedes les pasó eso con su papa, no se preocupen. La papa todavía se puede salvar. Yo de hecho las planté. Y ahorita estoy haciendo mi pequeña granja de papas. Porque una papa te puede dar como 5 más papas. Así de que no las tira a la basura. Yo tengo un pensamiento y un valor de que la comida no se tira. Sabemos que se nos pasa de que a veces compramos algo y se fue en el refrigerador. Pero lo más importante es asegurarnos de que si lo podemos prevenir o arreglar, lo podemos hacer. Aquí también les voy a dar unos pequeños trucos para mantener nuestros alimentos frescos. Yo hago esto en mi casa. El apio a veces se pone aguado. So simplemente lo pones, lo lavas con tu cepillito. Le pones un papel, un paper towel, ¿verdad? Una toalla de papel y luego lo pones en aluminio. Luego los champiñones en su bolsita de papel. La menta, el albahaca, el cilantro, los pongo en un frasco como si fueran flores y luego se van al refri para que se mantengan frescos y para que duren más. Y también las fresas, cuando regreso del mercado de agricultores, simplemente los pongo en su baño de vinagre. Otra vez, una parte vinagre, 4 partes de agua. Y así las desinfecto y también se preservan. Pero nomás las dejo ahí como 2 minutos. No lo dejé mucho tiempo porque se pueden empezar a aguadar. Y luego, si compro si parto un aguacate y no me lo voy a acabar, simplemente con el limoncito le das así como un bañito de limón o aceite de oliva, también he escuchado, y así no se pone negro el aguacate. Verificado, yo lo hago todo el tiempo. También es muy importante de que nunca se han preguntado por qué hay 2 cajones en el refri. Y porque a veces tiene como esta pequeña tirita que nomás le hace clup, clup. Entonces lo que podemos hacer es de que las frutas, un cajón es para las frutas y un cajón es para las verduras. El cajón de las frutas necesitan alta humedad, so high humidity, si lo leen en inglés. Y las verduras necesitan baja humedad, so low humidity. So, si se quiere poner a limpiar el refri hoy en la noche, recuerde separar sus frutas y sus verduras y ponerlos en el setting, ¿verdad? O en la posición correcta para asegurarnos de que los alimentos puedan conservarse mucho mejor. Y ya hicimos esto. Y también algo que es muy padre es volver a crecer algunas de las frutas y verduras. Yo utilizo las cebolletas. Estas son mis cebolletas eternas o cebollín.
y nomás utilizo la parte verde. Y entonces pongo las raíces en agua y vuelven a crecer, como en una semana. Este ya son como la tercera vez que lo he cortado. Y como le digo, nosotros en nuestra familia comemos esto como un para las ensaladas. Si lo pone encima de la ensalada o de las tostadas, sabe muy rico, especialmente cuando a los niños no les gusta la cebolla. Y simplemente aquí tengo lo que es una receta para lo que es el veggie broth. No me va a dar mucho tiempo, pero a lo mejor les puedo enseñar bien rápido. Lo que yo hago es que cuando cocino, pongo todo en un bote o en una bolsa. Y simplemente cuando esto se llena, esto es como mi veggie broth recipe o mi consomé de verduras. Es de que, y aquí dice, simplemente las verduras que se ponen aquí es el ajo, la cebolla, lo que no le vas a dar a tus gusanos, se lo pongo aquí. Y las cáscaras, lo que no te quieres comer, los rabos, los pones aquí, ¿ok? Y simplemente lo pones en agua hirviendo, ya que tengo el agua hirviendo, gracias Diana. Y simplemente lo dejo hervir por 30 minutos. Y ya después simplemente sale un consomé que lo utilizo para sopas. So, si quiero hacer una sopa de verduras o quiero cocinar arroz, simplemente puedo utilizar ese consomé rico en nutrientes. Y luego ya con los desechos, ya cuando ya utilice esto, y miren, les estoy diciendo el rabo de la cebolla. Y ya cuando ya terminé de utilizar esto, simplemente lo pongo en la composta. Pero lo que me hace sentir bien es de que estoy utilizando las frutas y las verduras a lo máximo, ¿verdad? Y no me apesta la basura. Como que me traumo con la basura que apesta. Entonces, yo les voy a mandar estas diapositivas por medio de un correo electrónico para que ustedes los puedan tener. Ya me di cuenta como que ya se me está acabando el tiempo, pero lo que podemos hacer es, si no tienen mucho que hacer, si me aguantan 5 minutitos, ahorita voy a traer a mi camarógrafo, ¿se acuerdan de mi camarógrafo? Para que me pueda ayudar y para que podamos ir al jardín. Pero ahorita cualquier persona que tengan preguntas. Acerca de cómo conservar la comida. Porque yo sé que le estoy tratando de enseñar cómo crecer la comida, cómo cosecharla, pero a veces es bueno aprovecharla al 100%, ¿verdad? Porque la comida no se desperdicia. ¿Alguna pregunta, comentario en lo que viene mi camarógrafo? Ok, ¿cómo sabe cuando las papas están listas para cosecharse? Las papas tienen una regla que son 3 meses. So, te tienes que esperar 3 meses y luego simplemente con un guante vas en la tierra y sacas la planta y con las raíces salen las papas. Ya, todavía no han pasado 3 meses, pero ahí vamos. Gracias. Claro, claro. Ya le dije aquí a mi camarógrafo que venga. Pero me estaban diciendo acerca del fertilizante. So, este yo lo compré otra vez en la Portland Nursery. Ok. So, y este quise orgánico. Eve Stone, viene en polvo. Lo que me gusta de esto es de que dice food, comida. Ay, comida para los vegetales, comida para mi comida. Y como siempre, hay que leer las etiquetas. Y usualmente lo que tienes que hacer es de que agarras un poquito de polvo, agarras un poquito de agua, y simplemente de cuánto necesitas, lo puedes poner ahí.
y simplemente utilizas este el agua para este para venir. Ya está mi camarógrafo, pero me acabo de dar cuenta que necesite que lo invite. Sé que lo voy a invitar. ¿Alguna otra pregunta? Yo, uno más, el último. ¿Qué mes es buen mes para empezar a plantar pepino? ¿En semilla o en planta? Me encantan esas preguntas y me van a odiar por mi respuesta. Lea las etiquetas. Yo sé que no es la respuesta, digamos, ideal, que a todo mundo nos guste, pero lo que puedo hacer es simplemente ir a la tienda de plantitas, ver las semillas y ver cuándo es la temporada de acuerdo a donde nosotros vivimos, porque a veces las temporadas son diferentes en diferentes lugares. Así de que, pero si usted quiere una recomendación muy general y simplemente para pepino, ahorita si usted quiere empezar una planta de pepino, tiene que ser una planta ya grande y establecida, porque la temporada de pepino empieza desde junio, pero termina hasta septiembre. Pero a mí lo que me gusta hacer, y usted me está diciendo, ay Frida, no me des esa recomendación, pero yo de hecho cuando voy a la planta, a la tienda de plantas, leo las etiquetas y empiezo a planear cuáles son las plantas que voy a plantar en cada mes. So, eso es lo que a mí me ayuda bastante. Ajá, okay. ¿Otra pregunta? Dígame. Can see your hand. ¿Otra pregunta? ¿No? Okay. A ver. Aquí ya estoy con mi camarógrafo que me puede seguir en el jardín. Okay. Yo creo que lo más importante que puedo hacer ahorita es simplemente enseñarles un poquito acerca de los gusanos. Así de que vengan para acá. So, este es mi tambo de gusanitos. Son otra vez dos contenedores de plástico. Este lo agarré en una feria de una ciudad. No sé cuándo lo vayan a volver a tener, pero si me encuentro la información, yo les hago saber. Yo vivo en el Southwest, so si les dejo saber, a lo mejor les queda un poquito lejos. Pero aquí estoy reutilizando esto. Fue bien padre de que me dieron con esta pequeña cosa. Entonces aquí lo que estoy haciendo es sacando el fertilizante líquido. Entonces, así como yo saco el fertilizante líquido de mis gusanitos. Y es el fertilizante que más me gusta utilizar a mí. Ya sé que esto estuvo bien práctico, pero no lo necesitan, no se preocupen. Por eso está la segunda tinaja para esto. Si se dan cuenta aquí, aquí es donde tengo el periódico. Que lo trituro, tengo una trituradora. Y a ver si los encuentro. A lo mejor no quieren salir hoy. A lo mejor les dio mucho calor. Ahí está. ¿Dónde consigues los gusanos, Frida? En la tienda de plantas, las nurseries. ¿Y qué cantidad se ocupa para un contenedor así? Para empezar, como el contenedor que yo tengo aquí, usted simplemente necesita un manojo. So, para obtener el fertilizante de los gusanitos, diles hola. Están lindos los dos.
para utilizar el fertilizante, lo que se utiliza, lo que tenemos que hacer es de que tenemos que ir hasta el fondo. Y luego todo esto que está café, esto es un fertilizante. Y simplemente lo agarras del fondo y se lo pones a las plantitas. Como dijimos, las plantitas toman agua de la raíz, solo lo necesitan junto de la raíz. Como les dije, yo tengo este tambo porque yo soy bien floja, pero tiene esto que es bien padre. Solo levantas y aquí ya está. Todavía no está lista porque todavía puedo ver elementos de comida, pero estas por aquí ya está medio bien. Mira, me salió una cáscara de huevo. Pero lo que se ve así café oscuro es la composta, y para utilizarlo otra vez simplemente lo pone alrededor de las plantas. Aquí si se dan cuenta, mi pequeña plantita tiene las hojas amarillas. Eso significa que necesita un poquito más de comida. La composta también se puede utilizar así en las plantas. Si quieren utilizar las cáscaras de huevo, simplemente triturarás las cáscaras de huevo, les va a dar calcio, porque las plantas también necesitan calcio. Así de que simplemente paso la composta de mi pila a mis plantas. Así de fácil. Y les quería enseñar un poquito más de cosas, pero sabemos de que ya se nos está acabando el tiempo. Pero acuérdense que nosotros siempre estamos haciendo videos aquí en Familias en Acción, que si necesita videos de composta o de cocinar, siempre estamos aquí para servirles. Y también aquí, como lo vemos, simplemente para utilizarlo, no se diluye. Esto es lo bueno. simplemente lo pone a la planta. Un chorrito, porque este es fertilizante del bueno. ¿Ok? Esto es como licor. Si quiere agarrar un caballito de tequila y ponérselo a sus plantas, les va a gustar muchísimo a sus plantas. ¿Ok? Mira, perdón, ¿el líquido lo sacaste de la misma donde, no, ¿verdad? ¿De donde tienes a los gusanos? Sí. ¿Sí? Le voy a decir al camarógrafo. Como les estoy diciendo, yo agarré estas dos tinajitas en un evento, ¿ok? So, en el evento ya me lo dieron así. ¿Sí ven esto? So, se le sí, puede sí, sí. So, entonces, cuando yo quiero sacarlo, nomás lo abro y ya sale el fertilizante. ¿Okay? Ok, gracias. Pero si no tiene eso, en las diapositivas usted va a ver que se necesita dos tinajas. Una de arriba con hoyos abajo y una de abajo. Y no necesita aquí los, si ¿sí ven que se desinfle, se, son dos, no te preocupes. Entonces, si no tienen este elemento, no se agüiten, simplemente pueden colectar el fertilizante de la tinaja de abajo, ¿ok? Y todavía estoy haciendo mi veggie broth, pero les mando una foto. Y también les voy a mandar el video de la composta, en la cual ustedes me pueden ver poniendo los cafés y los verdes. Pero en sí, de hecho, esto es todo lo del día de hoy. Algo que estoy pensando es tener más clases de jardinería, pero dependiendo de la temporada. Ahorita, si ustedes sí quieren empezar un jardín, como les digo, yo les recomiendo empezar un jardín de hierbas. Su menta, su manzanilla, su albahaca. Pero si ya quieren conseguir una parcela o una caja, ustedes ahorita pueden cosechar pepinos, plantarlo como una planta grande, ¿ok? Pepinos, tomates y chiles. Ahorita es la temporada de la salsa. Y ya después,
síganos en las redes sociales de Familias en Acción, porque vamos a empezar a poner información de qué está en temporada para comer y para plantar. Así de que no se preocupen, nosotros les vamos a dar toda esa información.